Y voy a tratar de ser breve con esto. El título de la ponencia, bueno, de la charla, es sobre un proyecto que hicimos todas las compañeras en la organización. Yo represento a una organización no gubernamental que en esencia es un albergue para personas migrantes y refugiadas que se encuentra en la metropolitana, bueno, ahora área metropolitana de Guadalajara, y que se llama Dignidad y Justicia en el Camino, mejor conocido como FM4, Paso Libre. Y la ponencia trata... Un contexto migratorio que creo que no lo vamos a saltar, los antecedentes legislativos en materia de derechos humanos para que entren en contexto de cómo se armonizó a nivel internacional en distintas convenciones con el proceso de armonización legislativa en México. Finalmente, el proyecto que hicimos de ley de hospitalidad del Estado de Jalisco y sus municipios con el diputado independiente Mamoto, y de manera muy general el modelo de atención que tenemos en el albergue. Bueno, como es de todas conocido, México es un país con distintos flujos migratorios. Hay migración de origen, destino, de tránsito y de retorno. Justo en el área metropolitana de Guadalajara confluyen estos tres tipos de migraciones. Nos ubicamos, como ustedes pueden ver, en el corredor del Golfo, perdón, del Pacífico, y atendemos principalmente el flujo de migrantes extranjeros provenientes del Triángulo del Norte, principalmente hondureños, en segundo lugar guatemaltecos, y en tercer lugar guatemaltecos. Eso es lo que hacemos. Gracias. Y en ese sentido, en esta tenemos como organización jurídicamente constituida desde el 2009, nos ha importado el ejercicio del derecho a la salud para las personas migrantes. Entonces, la ley de hospitalidad o este proyecto legislativo que hicimos como organización, lo que trata de hacer es armonizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución, que a su vez fueron armonizados a partir de una reforma constitucional que se hizo en junio del 2010. Y bueno, pongo aquí que los migrantes, retomo a Bronfman, los migrantes son un grupo vulnerable, y él pone tres variables, ¿no? Porque sistemáticamente una violación a sus derechos humanos, ya que por entrar de una forma irregular al país, pues entran como fantasmas, ¿verdad? No son reconocidos por el Estado-Nación y entonces pueden ser objeto de desaparición y de todo el capitalismo gore que aquí ya han narrado, ¿verdad? Sufren condiciones de desigualdad y hay una relación e interacción de diferentes grupos en un determinado contexto. Y son los migrantes quienes tienen un mayor riesgo a la salud, ya que en esta itinerancia por distintos lugares, pues son un grupo vulnerable. Gracias. Ahora, de manera muy breve, esta es una línea cronológica de cómo se ha dado el proceso de armonización en materia de derechos humanos de lo internacional a lo local en México. Y iniciaremos mencionando que estas tres organismos, bueno, Naciones Unidas a través de estas tres instancias, OIM, OIT, en agosto del 1999, promulgaron la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios. Y esta convención fue firmada y ratificada por México más o menos en el 2003, entró en vigor aquí en el país. Y del 2003 hasta el 2008, en México no se hizo ese proceso de armonización legislativa. Es decir, en ese entonces la narrativa de que la vinculación entre migración y crimen está
íntimamente ligada, ¿no? Y entonces fue a través de una visita que hizo el doctor Bustamante en su calidad de relator especial sobre los derechos de las personas migrantes en el año 2008 que publica un informe donde pues eso trae un efecto boomerang, se habla en RI, que trae como consecuencia que en México una ley secundaria que se llama Ley General de Población, en donde se criminalizaba directamente la migración irregular, pues pierda vigor, ¿no? Y después el otro avance lo tenemos, como lo mencioné, en junio 10, 2011, a través de la Reforma Constitucional de Materia de Derechos Humanos. A partir de aquí, y fíjense, desde el 48 que entró en vigor la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o en el 69 que entraron en vigor los dos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Económicos, Sociales y Culturales, jurídicamente no se había armonizado el concepto de derechos humanos en la Constitución hasta este punto. Entonces, es reciente realmente. Siempre que se hablaba de derechos humanos en México, se hablaba de manera, pues ahora sí que abstracta, ¿no? No concreta. Entonces, este cambio trajo como consecuencia, por favor, ya. Gracias. Esto, ¿no? Yo les mencioné que dejemos de pensar esta correlación de migrantes ilegales, que en términos pues filosóficos ninguno es ilegal, porque si tú le dices a una persona que es ilegal, lo estás cosificando, ¿no? Ilegal solamente son los verbos o las acciones que cometen las personas, no las personas. Se comete delito de homicidio aquel que priva de la vida a alguien. Es ilegal, hizo una acción ilegal. Igual que las mercancías que están dentro del comercio son legales, fuera del comercio son ilegales. Por eso un ser humano jamás es ilegal. Y ese es, creo que el eslogan o el estandarte de todas las defensoras de derechos humanos, ¿no? Siempre decimos, nadie es ilegal o ningún ser humano es ilegal. Y bueno, y como les mencioné, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues trajo ahora sí que un vuelco de 180 grados a la forma en la cual concebimos el derecho en México, ¿no? Dejamos de hablar de garantías individuales para hablar de derechos humanos, ¿no? Dejamos de hablar de individuos para hablar de personas. Y obviamente toda esta narrativa es lo del papel, ¿verdad? Pero como siempre hablo en mis clases, tenemos lo que dice el derecho y a partir de ahí hacer una crítica al mismo. Y estos dos principios, el principio de pro persona y el principio de convencionalidad, son fundamentales en esta reforma, ¿no? El principio pro persona nos dice que existe dentro de la Constitución algún artículo o de las leyes secundarias que emanan de ella, alguna disposición que menoscabe el ejercicio de derechos humanos en relación a una convención, se va a tomar en cuenta la convención por encima de la Constitución, ¿no? En caso concreto. Y eso de verdad que ha traído como consecuencia un cambio pues muy, muy grande y fundamental en la manera en la que se vive y se ejerce el derecho en México. Y convencionalidad o interpretación conforme nos habla que cualquier autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación de respetar los derechos humanos. Entonces aquí es interesante. Aunque ustedes saben que para servidor público la narrativa siempre va en el sentido de que yo como servidor público no puedo, yo hago, perdón, hasta en tanto la ley me señale, mientras que como ciudadano yo hago hasta en tanto la ley me prohíba. Pero si como servidor público yo tengo un lineamiento que va en contra de los derechos humanos, yo estoy en la facultad, en la obligación de acogerme a este principio de interpretación conforme. Bueno, debería de ser así, ¿verdad? Y bueno, el cambio fundamental, como se los mencioné en esta reforma, es esto: todas las personas, sea personas con el componente ya de género, qué bueno, porque antes hablaba de individuos. Y a mí me encanta siempre mencionar que yo creo que si todas y todos leyéramos el primero constitucional y lo entendiéramos a cabalidad, muchas de las acciones que hacemos en la vida cotidiana, pues tendrían este aspecto de inclusión y de derechos humanos. El último de los párrafos señala que cualquier persona, sin importar todas estas etiquetas que plantea, ¿no? Origen, género, edad, capacidades, condición social, condición de salud, religión, y me encanta porque en el último de los dos renglones habla, o cualquier otra que atente a la dignidad de las personas o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades. Entonces, de verdad que hizo un cambio muy significativo esta reforma. Y continuando con la de tiempo,
Como pueden ver, en cascada se dieron varias modificaciones a leyes secundarias, ¿no?, que dependían de la Constitución. La primera de ellas es, por primera vez tenemos una ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo, y al mismo tiempo que una ley de migración. Antes, estos dos temas estaban incluidos dentro de la Ley General de Población y en capítulos, bueno, en un capítulo había toda esa información. Entonces, por primera vez se hacen estas secundarias para reglamentar estos dos campos de estudio, que en el fenómeno de las migraciones forzadas sabemos que estudiamos migraciones forzadas o por origen económico o por origen de violencia, ¿cierto? Y entonces aquí están de manifiesto. Después su reglamento en 2012 de cada una. Y bueno, este proceso nos lleva a nosotras como organización tratar de armonizar lo que a nivel federal se encuentra. Y yo sé que la migración es una competencia del Poder Ejecutivo Federal, pero en la práctica, pues yo como ciudadano, yo interactúo con el municipio, ¿cierto? O con el Estado, no interactúo con el gobierno federal. Y como estamos en la narrativa que los servidores públicos, ni estatales ni municipales, hacen interpretación conforme, ni o conocen o no, o desconocen el principio pro persona, pues pensamos que teníamos que incidir legislativa para que esa armonización bajara, ¿no? Entonces fue a través que hicimos esta chamba las compañeras y el primero de estos ejercicios fue en el 2012, cuando trabajamos de la mano con la diputada Mariana Arámbula, diputada del PAN en el Distrito 8 en el Estado de Jalisco, y reformamos el Código de Asistencia Social en el Estado de Jalisco. Yo creo que fue el primero de los que observamos en esta chamba, porque por primera vez modificamos dos artículos. El cuarto, que dice que para los efectos del código se consideran servicios. Se consideran receptores de los servicios de asistencia social las siguientes personas, y por primera vez se integraron a las personas como personas que pueden ser usuarios de estos servicios, ¿no? Y el segundo de los artículos fue que los niños no acompañados, adolescentes no acompañados o las personas o los niños refugiados o desplazados también se incluyeran como grupos de que sufren vulnerabilidad. Entonces esa fue la primera chamba que hicimos en el 2012 en este calvario legislativo, que ya sabrán por qué ahorita que sigue. Y bueno, ahora en materia migratoria, solo para que tengan contexto, estas entidades tienen una ley estatal. Está Sonora, está Durango, Tlaxcala, Hidalgo. Y también aquí en Ciudad de México tienen una ley en materia de interculturalidad, atención de migrantes y movilidad humana, además de Michoacán. Pues entonces lo que queríamos hacer nosotras, hacer una ley que pudiera armonizar los lineamientos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, las cosas buenas de la ley de migración, hay algunas, las que tocan seguridad humana, ni criminalización, que hay otras, que es como una ley esquizofrénica a propósito de la técnica legislativa. Y bueno, entonces, para el 2015, cuando Pedro Kumamoto asume la administración del Distrito 10, trabajamos con Kumamoto antes de que fuera diputado, porque se acercó con nosotras y nos dijo, bueno, ¿y ustedes qué proponen o qué les gustaría que trabajáramos? Y le dijimos, pues, armonizar la ley de migración. Y en conjunto hicimos una propuesta legislativa llamada Ley de Hospitalidad para Personas Migrantes en el Estado de Jalisco y sus municipios, que esta se publicó, bueno, más bien se pasó al Pleno del Congreso el 10 de marzo del 2016. ¿Qué es lo que planteaba esta propuesta? Esto era una propuesta, un paquete de propuestas legislativas, modificar la Constitución Política del Estado de Jalisco, mencionando que todas las personas, no obstante su condición migratoria, podrían ser reconocidos de los derechos humanos en Jalisco. Y proponía modificaciones a las leyes secundarias, porque como ya lo mencioné, el servidor público en turno, la señora que me está negando la atención en el hospital dependiente de la Secretaría de Salud de Jalisco, que me dice, yo no le voy a dar atención porque
me dice que debe de tener la regular estancia, o bueno, no te lo dicen así, te dicen porque es ilegal, pues entonces ella que viera que en la ley de salud del Estado de Jalisco se tendría que brindar esa ayuda. La propuesta era modificar también estos artículos referentes al acceso a la procuración de justicia, a la salud, a la educación, al reconocimiento de la jurídica y al derecho con esta categoría de OIT, de trabajo decente. Bueno, y otra, y por atención al tiempo, y otro número de propuestas, pero nodalmente fueron ese reconocimiento de derechos, ¿no? Y la presentamos con Pedro Kumamoto, que fue realmente como el motor, más bien la representante, la chamba fue en conjunto, y a la par, que ya empieza como la cuestión turbia, como siempre, estamos hablando de congresos, pues hay un dark side siempre. Entonces, a la par, ese mismo día, casualmente, porque estamos en un México lleno de casualidades, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso de Jalisco, que es del Revolucionario Institucional, vaya oxímoron, valga la expresión, la diputada Juana Ceballos presenta, después de que presentamos esa propuesta de ley, una propuesta de ley de protección de atención de los migrantes en el estado de Jalisco. Y bueno, se decide entonces que ambas propuestas se dictaminen en tres comisiones. Justo la que va a presidir ella, de asuntos, puntos constitucionales y salud, ¿no? Después de un calvario de varios meses de estar estirando, de reafirmar el hecho de que yo trabajo en organización de la sociedad civil y academia, pues ¿qué creen que pasó? Pues que al final se dictaminó en una sola ley, donde solamente se logró hacer 11 artículos, algunos de ellos sí con la propuesta que nosotros llevábamos a la par, pero no aceptaron las modificaciones a las leyes secundarias. Entonces nos vetaron las secundarias y salió obviamente con el nombre que se proponía. Pero al final realmente en esta narrativa, pues mientras que subiéramos un poco, un pasito más para la protección de las personas migrantes, pues estuvimos pues contentas, ¿no? por el logro. Pero, ¿qué pasó? El 19 de diciembre del 2016 entró en vigor, voy a regresarme solo, el 17 de noviembre del 2016 entró en vigor esta ley. Pero bueno, karma, ya saben la frase. El 19 de diciembre del 2016 entra en vigor, perdón, el 19 de diciembre del 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una facultad como un órgano constitucional de realizar acciones de anticonstitucionalidad. Quiere decir que si de los estados emanan leyes que van en contra de la Constitución y ahora con esta narrativa en contra de los derechos humanos, son vetadas, por así decirlo. Y justo casi un mes después de que se hizo la ley, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos veta la propuesta y pues hasta este momento es lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos ahorita, se volvió a abrir, yo creo que de las sinergias buenas es que se pudo abrir una mesa de diálogo de nuevo con la diputada y pues hacerle de su conocimiento que lo que proponíamos pues no era tan errado, ¿no? Pues bueno, entonces ese es el punto. Y finalmente me pidieron de manera como muy sucinta hablar del modelo de atención que tenemos en el albergue para personas migrantes y refugiadas. Entonces, a pesar de que pues soy el representante de asistencia jurídica y que lleva el jurídica, voy a tratar de explicar cómo es que hacemos el modelo de atención a los compas y a las compañeras que llegan con nosotras. Bueno, les doy solo para que tengan el contexto, ustedes conocen los números, la ruta del Pacífico no es una ruta feminizada, entonces en ese sentido solo el 95% de la población que atendemos, 4% mujeres y 0.3% se asumieron como personas trans. En ese contexto, como pueden ver, recibimos más varones, el promedio de edad más o menos oscila en los 28 años. Y traen tras de sí en el camino que han recorrido alrededor entre 25 a 30 días. Y justo cuando llegan con nosotras,
más o menos este es como el flujograma de atención que hacemos. Verificamos si hay señales de vulnerabilidad, si tiene alguna atención diferenciada, niña, niño, adolescente o compañera. Si es que sí, quiero también en este espacio agradecer porque a partir de febrero de este año Médicos Sin Fronteras convenio con nosotras y entonces tenemos ahí en el albergue a tres compañeroas, un compa médico, una psicóloga y una trabajadora social que nos ayuda a brindar esta atención y hacer lo integral que siempre buscamos, ¿no? Y si detectamos que tiene estas condiciones, pues avisamos de inmediato a los compas de Médicos Sin Fronteras, al médico, a la psicóloga, a la trabajadora social y la tratamos con prioridad. Se pasa una entrevista de profundidad y de ahí son los servicios que nosotros brindamos ahí en el albergue, ¿no? Que puede ser canalización directa a un hospital, a primeros auxilios, atención médica y lógica, apoyo jurídico, porque también decirles que, bueno, ese es el área que a mí me toca chambear con otras compañeras. Hacemos este procedimiento de reconocimiento de la condición de refugio. Por aquí escuché que alguna compañera también chambea en eso. Procedimientos migratorios administrativos. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias y gracias a Médicos Sin Fronteras y al Instituto.